les estamos presentando Dígalo Aquí. Continuamos con más de Dígalo Aquí. Tal y como señalábamos en el segmento anterior, tenemos nuevamente contacto con nuestro compañero Carlos Acosta desde Cúcuta, quien se encuentra pues como enviado especial de BTV y está en este momento con dos representantes de la Fuerza Armada Militar. Estamos hablando de Carlos Molina Tamayo, el contraalmirante de la Armada Nacional en el exilio, y Cliver Alcalá Cordones, mayor general retirado del Ejército. Ambos se encuentran también en Cúcuta ante la expectativa que se está generando. Carlos, queremos justamente hablar, me gustaría conversar con el contraalmirante Carlos Molina Tamayo sobre su postura ante el anuncio del Pollo Carvajal el día de hoy. ¿Cuál realmente puede ser ese impacto, si es que lo hay dentro de la Fuerza Armada, que un personaje como este pues haya pronunciado estas palabras, Carlos? Sí, de inmediato le repito tu inquietud al contraalmirante Molina Tamayo. Jackson López nos pregunta del estudio su lectura al pronunciamiento del Pollo Carvajal el día de hoy. ¿Qué impacto puede tener ese pronunciamiento en la Fuerza Armada? Almirante, bienvenido al programa. Gracias, saludos Jackson y Pernalete. Bueno, el impacto es muy positivo. Hoy en día tenemos que sumar todo aquello que nos permita a sacar al usurpador, y evidentemente que el pronunciamiento del Pollo da una lectura de que el gobierno se está cayendo y de arrepentimiento o tratar de salvar su alma a muchas de las personas que han estado involucrados con este nefasto régimen. Y es algo muy positivo. Yo realmente cuando lo vi, además de sorprendido, me contenté. Y probablemente mañana vendrán más, pero eso le mando una señal a sus compañeros cercanos que no hay vuelta atrás, que la democracia venezolana será rescatada. Yo me tomo la libertad, Jesús y José, sí, de repetirle la misma pregunta a Cliver, claro, al general. Cliver Alcalá. Así es. Pienso que a lo interno de la Fuerza Armada genera una inquietud tremenda porque se evidencia lo que se viene diciendo sobre el narcoestado que se tejió alrededor de algunos funcionarios que hoy protegen a Maduro. Evidencia la participación de muchos en rutas del narcotráfico, y eso puede poner a los generales honestos, a los comandantes honestos, a los coroneles honestos, a los oficiales honestos, a pensar realmente que están defendiendo en este momento a un narcorégimen. Y eso creo que ya se está evidenciando. Hay información de que hay una actividad a lo largo y ancho de todo el país en las Fuerzas Armadas con inquietudes en la Brigada Blindada, en los batallones de Táchira, al ver a un gobernante que quiere impedir que una ayuda necesaria para un pueblo ingrese al país. Ahora, Carlos, para preguntarle a ambos también en relación a las operaciones a las cuales estaba dedicada Hugo el Pollo Carvajal, era de inteligencia y contrainteligencia, y sabemos también que representaba un brazo de seguridad de Diosdado Cabello. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se debilita la posición de Diosdado Cabello dentro de lo que es el eje de gobierno? ¿Qué piensan ellos ante la influencia de este señor que sabemos que no merece en estos momentos quizás mucho perdón, quizás, porque ha hecho muchas cosas malas, y además de eso, ha acusado a periodistas por vincularlo con narcotráfico? Sabemos que hay juicios abiertos en contra de periodistas venezolanos. Sí, pregunta José Pernalete para ambos también. El mismo tema de que sea Hugo Carvajal, un hombre que de alguna manera fue un brazo de inteligencia y contrainteligencia, además, según explica Pernalete, un hombre cercano a Diosdado Cabello, de alguna manera esto debilita la posición de Diosdado Cabello en medio de todo esto, por una parte, y por la otra, tomando en cuenta que Hugo Carvajal ha sido un hombre que ha cometido las acciones que ya sabemos que se han cometido, que incluso ha sido reclamado por la justicia internacional y que ha acusado hasta periodistas de estar involucrados con el narcotráfico. Comienzo con usted, general. Bueno, a mí me extraña que Hugo Carvajal no haya nombrado a Diosdado. O sea, sería por su cercanía, pero realmente es público y notorio en Venezuela que Diosdado Cabello debió haber estado señalado por el señor Hugo Carvajal, ¿no? Realmente han deteriorado al país, han deteriorado a las Fuerzas Armadas por incurriendo en esos delitos tan no santos como el narcotráfico. Almirante. Bueno, realmente no sé por qué no ha nombrado Diosdado, porque ese es el capo mayor, evidentemente, que Diosdado es más inteligente que el cenutrio de Maduro, ¿no? Pero quién sabe, es posible que este llamado también del Pollo Carvajal sea una respuesta
a lo que han manifestado los jerarcas, los halcones de Washington, en el sentido de la amnistía. Lo que sucede es que hay ciertas amnistías que no se pueden dar, pero es posible que eso también tenga influencia. Y es posible que Diosdado también esté hablando sobre esa amnistía, y por eso no habla él. Aquí todo es posible, esto es un juego, y lo hemos dicho en muchas entrevistas, lo que está sucediendo en Venezuela no tiene parangón en la historia de ningún otro país del mundo. O sea, aquí hay unas variables tan aleatorias que cualquier cosa puede suceder. Lo que sí estamos seguros que va a suceder es que Maduro ya no es presidente y Maduro sale. Ahora, yo quisiera, José y Yeltsú, tomarme la libertad también de preguntarle a ambos, porque fue prácticamente una oferta pública lo de Hugo Carvajal. Es decir, tengo conocimiento y pruebas de quienes han cometido delitos y tengo las pruebas de esto. Es decir, está pidiendo amnistía. Exacto, sí, está ofreciendo. Aquí tengo yo esto, vengan y negociemos para entregar todas estas evidencias. Bueno, y escoge al New York Times para hacer esa solicitud. Y yo creo que ya debe estar en los predios de aquellos que están solicitando su colaboración. Está en un tema de salve, está en un tema ahorita de sálvese quien pueda, Carlos, ante la situación que se está viviendo en Venezuela. Nos gustaría escuchar el punto de vista de ambos, de lo que se puede esperar para este próximo sábado, la actuación de la Fuerza Armada, sobre todo, quizás todavía nos preocupa cómo la Guardia Nacional sigue tomando acciones totalmente vandálicas y patéticas. No sé si tuviste la oportunidad de verlo del, como las de del hoy, túnel. Como las de hoy en la autopista. Exactamente, de la Cabrera. Nos gustaría ver, escuchar pues el punto de vista de ellos sobre la Fuerza Armada, cuál va a ser la actuación en cuanto empiece el ingreso de la ayuda humanitaria este próximo sábado. Sí, pregunta Yaxú desde el estudio para ambos. El comportamiento de la Fuerza Armada, ¿qué se puede esperar el próximo sábado 23 de febrero cuando la ayuda humanitaria intente cruzar la frontera? Y nos pone el ejemplo de lo ocurrido hoy en el túnel de la Cabrera, en la autopista regional del centro, cuando la caravana venía hasta San Cristóbal, donde se supone que venía el presidente Juan Guaidó, pues la Guardia Nacional hizo actos vandálicos como con un cuchillo tratar de pinchar los neumáticos de la caravana. La inquietud es, ¿qué lectura le dan ustedes a todo esto y qué creen que va a pasar el día sábado? ¿Cuál va a ser el comportamiento de la Fuerza Armada? Bueno, yo creo que la Fuerza Armada desarmada, se evidenció en algunos escarceos que hubo, donde aún no tienen la confianza de ofrecerle armamento a esta Fuerza Armada, a pesar de que tradicionalmente ya hemos visto en orden público cómo se encuentran armados estos guardias nacionales. Viene en decadencia. Yo creo que esto, hora a hora, la Fuerza Armada va cediendo. Va cediendo porque hay un pueblo que está decidido. Si hubo la intención de la Guardia Nacional de detener la caravana, pero el pueblo no le aceptó esa posibilidad. Y eso se va a dar incluso aquí en Cúcuta, cuando la Fuerza Armada o aquellos que defienden al régimen de Maduro pretendan detener el ingreso de la ayuda humanitaria al país. Su lectura, almirante. Sí, lo mismo. Lo que pudimos ver en el video es que unos guardias nacionales radicales querían pinchar y otros mismos guardias nacionales junto con la sociedad que iban en la caravana, la sociedad civil, los pararon. Esto indica que hay un gran porcentaje, como hemos venido repetido en muchas de las entrevistas de integrantes de las Fuerzas Armadas, que sufren igual que todos los venezolanos y, por supuesto, quisieran un cambio de régimen. Quisieran que Maduro se vaya y que entre el presidente Guaidó y, por supuesto, venga toda esta ayuda humanitaria que también a ellos les va a llegar y a su familia. Es un reflejo de lo que pueda pasar el sábado, donde hay altas probabilidades que las Fuerzas Armadas no se tornen en contra del pueblo y de la sociedad civil venezolana. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, que lo estábamos discutiendo el general y yo, es que probablemente estos guardias nacionales radicales no sean guardias nacionales, sino que sean pranes o expresidiarios metidos ahí. Bueno, pero tener expresidiarios metidos ahí, tener agentes del FAE, significa que no cuenta con la Fuerza Armada del país. Evidentemente, hay más de la perversidad que con que se ha destacado este régimen, ¿no? En estos momentos, los partes que generan las unidades del ejército, sí, están inflados. Colocan en los partes para operaciones a oficiales que están desertores para llenar el hueco que tienen. Las unidades en Venezuela en este momento, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército, que son las que normalmente utilizan para esas operaciones, están al menos del 20% de operatividad. Mi madre.
y con una desconfianza total de permitirle tener los fusiles junto a las municiones. Bueno, era parte de lo que señalaba el general Carvajal, que estaba prácticamente inhabilitada. Carlos, tenemos ya que irnos. Obviamente hay mucha expectativa sobre la caravana presidencial que se acerca a la frontera de estos diputados. Y la gente pregunta si el presidente Guaidó está, ya llegó a la frontera. ¿Tienes conocimiento de esto ya para cerrar? Bien, la información que poseemos, Jackson, fue con nuestra compañera Madeline Palmar, que se encuentra en San Antonio. Sí. Y minutos antes de comenzar este programa estaba a la espera de la llegada del presidente Guaidó a la zona de San Antonio. Sí. Esto todavía no se ha producido. Madeline Palmar está a la espera y apenas ocurra, cuando ella tenga contacto visual con el presidente Guaidó, hará un contacto con el canal, porque esta cobertura de equipo de EBTV no se detiene. Estamos en todos los puntos cardinales y precisamente pronto, en próximos minutos, vamos a establecer contacto con Madeline Palmar. Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y gracias a Carlos Molina Tamayo y a Calacordones que nos acompañan precisamente gentilmente, y gracias por lo que están haciendo a todo el equipo de EBTV que se encuentra en estos momentos transmitiendo todo lo que sucede allá en ese lugar donde está la capital informativa del hemisferio, sin duda. Carlos. Gracias a ustedes y permíteme repetirle tanto al general como al almirante la palabra de Pernaleta. Gracias por lo que están haciendo, gracias por lo que estamos haciendo nosotros desde acá, que es llevarle a nuestro pueblo venezolano a través de las pantallas de EBTV lo que puede ser el cambio de la historia de Venezuela en las próximas horas, en los próximos días. Amén, así es, y muchas gracias, y nos recordemos, Jackson y Pernalete, que hace un año estábamos hablando de la injerencia humanitaria, de ayuda humanitaria, y lo que es perseverar y que todos los venezolanos estemos remando en el mismo sentido. Lo estamos logrando. Gracias, almirante. Bueno, gracias a EBTV de mantenernos informados también a nosotros. Muchísimas gracias. Muchachos, regresamos a los estudios. Así Carlos, es, estamos pendientes, por supuesto, con todos tus reportes. Nuestro colega Carlos Acosta desde Cúcuta, como se ha denominado, la capital informativa del mundo. Tenemos que hacer pausa, ya venimos con más. Les estamos presentando